Mi gente bonita, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por estar conmigo aquí en estos lares, por estos lares en mi canal. El día de hoy quiero que me acompañen a aprender y a ver este video sobre cómo se recolectan los escamoles, que son los huevos de hormiga, en el estado de Hidalgo, el caviar mexicano. En este caso no sería el caviar con huevos de pescado o de pez, sino con huevos de hormigas. He escuchado que es todo un manjar, que es una comida privilegiada, pero suena un poco raro. En Colombia comemos hormigas culonas, así se llama, exclusivamente del área de Santander, donde yo nací. Sí las he probado, saben como a maní, pero que yo conozca, que yo sepa, no comemos huevos de otros insectos o otros insectos como tal. Entonces, pues no sé, colombianos de otras áreas, cuéntenme qué otros insectos comemos, pero que yo sepa solo esos. Así que sin más, vamos a ver el video. Aquí en la descripción les dejo el nombre exacto del video con los créditos para que vayan y apoyen el canal, se suscriban, al igual que den su amor por acá con ese like, se suscriban al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López Col. Sin más, nos fuimos porque esto pinta bueno. Ay, hagámosle a ver. ¿Y no sientes cómo te pican? Nada más siento el hormigueo. Una que otra sí, sí llega a picarme, pero es muy, muy poco. Ay, no. Pues hormigueo nada más. Una que otra que sí en los ojos y algo así, pero... ¿En los ojos? Sí, en esto de aquí, mira. Aquí en el párpado. Es donde duele mucho. Ay, no, pero no tiene nada para protegerse. Ya me pusieron rojo. No se le meten ahí en el... ¡Ay! Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Raúl Orozco. El día de hoy estamos grabando desde la comunidad de Santiago Tlajomulco. Esto es en el municipio de Tolcayuca, en el estado de Hidalgo. Y bueno, el día de hoy es una ocasión muy especial porque quiero grabarles y compartirles una gran experiencia. Estoy hablando de una tradición ya milenaria, una tradición ancestral que data desde tiempos prehispánicos. Y que bueno, espero poder tener suerte para poder grabar este momento. Estoy hablando nada más y nada menos que de la extracción de los escamoles o huevo de hormiga. Así que acompáñenme a ver este video. Así se sacan los escamoles en el estado de Hidalgo. Vamos para allá. Proteína pura, mijos. Y bueno, hoy nos hacen el favor y honor de acompañarnos tres grandes personajes. Nos regalan sus nombres. Saúl Díaz Pacheco, para servirles. Saúl Díaz. Efraín Díaz Pacheco. Efraín Díaz. Y por acá. Amado Leandro. Amado Leandro. ¿Qué temporada es la que se encuentran los escamoles? ¿En qué meses? A finales de febrero, que sería marzo. Abril, comúnmente, y a lo mejor una que otra semana, la primera semana de mayo. Pero ya... Solo tiene una temporada. Ya al final. O sea, ya el producto ya sobre su metamorfosis. Ya se convierten en hormigas, supongo. En paloma. ¿En paloma? Ajá, y ya cuando llueve, ya salen a, o sea, del nido y ya se empiezan a sumar, vuelan. ¿Cómo así en paloma? ¿Tú eres hormiga luego? Aquí seguimos en la búsqueda. Que alguien me explique. De algún... Paloma, y según lo que mostró ahí, era como no sé, como una mosca. O alguien que me explique qué tenía que ver con las hormigas. No sé. Un nido de escamoles. Empezamos alrededor de las 9 de la mañana. Son ya la 1 de la tarde y no hemos tenido suerte. Entonces, esperemos tener suerte para poderles compartir esta experiencia. ¡Ay! Ahí está. Este es el estado de Hidalgo. Ahí está. Les voy a compartir un poquito de panorama. Todos estos campos, estos cerros, este monte es el que estamos recorriendo hoy en busca del caviar mexicano, escamoles. Este es un camino. Sí, este es un camino. Entonces, a ver, mira, son las hormigas. Tienen que seguirlas. Ajá. Entonces, hay que seguirlo. Ajá. Hacia donde, a ver dónde nos indica. Y de ahí a donde el lugar, donde aproximadamente está, ya viene uno así, otro así y otro así. O pueden ser cuatro. O cuatro caminos. Ajá. Se cruzan. Esta es la seña para irlo siguiendo. Y hacia arriba, hacia abajo. Para dar con el nido. O hay que empezar a seguir los caminos y todo eso. Y aquí es como se alimenta la hormiga. Ah, bien.
Ajá. Y casi por lo regular, mira esta tierrita, pues podría decir que aquí está única. Mira, esta es la tierrita finita que comúnmente le llamamos. Aquí podría decirse que hay uno, pero hay que buscarlo, ¿no? Hay que, bueno, hay que escarbar y todo eso, pero lo que no se requiere es de que tirar maguey. Sí, claro. Sí, casi claro. Por lo regular. Sí, se dañaría, ¿no? Sí, sacamos los que están un poquito afuera. Más facilito si sin dañar la foresta. Claro. Me están diciendo que posiblemente haya un nido de escamoles aquí. Vamos a ver si tenemos suerte y de mostrarles esto. ¿Cómo es que lo buscan? ¿Le van escarbando? Sí, y buscar un pedazo. Wow, estoy impresionada. Tremenda labor. Se llama red, buscar un pedacito y es ya cuando ya está enseguida. Bien. Ah, ya la red. Es parte de su huacar, haga de cuenta que... A la que no le sirva, la avienta para afuera. O se desprende un pedacito de su huacar. Una vez localizado, ya se le va con calma. Despacito. Despacito para poder ir abriéndole. Mis respetos para los trabajadores sacar de la tierra. Mis respetos. Mira. ¡Ay, Mari! ¿Cómo es posible que no lo piquen todas las hormigas que están ahí alrededor? No, si lo tienen que picar. No hace nada. Buen Saúl. ¿No hace nada? No hay que hacerles caso nada más. Son unos berracos, como diríamos en Colombia. Mírenlos ahí. ¡Ah! ¡Guau! Literal. Hay hartísimos. ¿Y a quién se le habría ocurrido decir, ay, sí, aquí hay un nido de huevos de hormiga, no los vamos a comer? Pues me imagino que antes, ¿no? La gente se comía así, ¿no? Raro. Sí, es de la misma tierra. Por eso avientan la tierrita finita para irles haciendo la perforación. La suspensión de las pestañas. Sí, ya va a darse fin. Las hormigas todas deben estar ahí todas perdidas diciendo, ¿quién nos está desestabilizando nuestro nido y nos está quitando nuestros huevos, nuestras larvas? Y aparte que las hormigas no están trabajadoras. Oigan, ustedes me han contado que en otro estado le llaman de otra manera. ¿Cómo era? Se me olvidó. Híjole, pero yo creo con el sudor y todo eso, ¿no? Miren, no, el señor ni se inmuta. ¿Cómo no le...? ¿De verdad? Mis respetos para el señor. No. Y después los filtran, ¿no? Para que salga la tierra y ya quede solamente los escamos. ¿Cuántas tienes? Sí, mira. Pero ahorita ya sé. Están renovadas. Ahora tuvieran más grandotes, ya nos hubieran comido. ¿Y no sientes cómo te pican? Nada más siento el hormigueo. Ajá. Una que otra sí llega a picarme, pero es muy, muy poco. Y pues hormigueo nada más. Una que otra que sí en los ojos y algo así, pero... ¿En los ojos? Sí, en esto de aquí, mira. Aquí en el párpado. Es donde duele mucho, pero... Sí. En los oídos luego se mete. También en los oídos. Sí. Se meten a los oídos. No se le meten ahí en el... Qué raro, ¿para qué no? Y aquí se echan y después se ponen a limpiar. Y se sacude y ya se cuela la tierra. Ajá. Se llama arpilla. Me imaginé. Arpilla. Arpilla. Sí. Arrechoncha la hormiga. Te
es que le digo que este es de la grande, pero también tiene del chiquito, ¿no? Mi sudadera, cómo me casi me comí. Parece que la hormiga. Pues este fue lo que salió de este. ¡Wow! Este se lleva, va para adentro. Sí, se lo vuelve, amigo. Y ahorita ya se va a tapar a ver si nos toca otra pasadita. Y sacan lo que ha producido en ese tiempo, en 8 o 15 días. Casi por la regular producen 2 veces por año, por temporada. Cada, por ejemplo, ahorita lo sacamos y ya después en unos 15 días aproximadamente, si no lo destapan, vuelve a tener. ¿Con qué lo tapan? Con palcahuite. Y del taquitas de la lechuguilla, para que hagan como panal. Este es nopal seco ya, del que ya no nopal seco. Ya está muerto, pues. Sí, ya el nopal ya está. Con eso hacen su nido. Ajá. Bueno, ellos los hacen con tierra, que es el huacal, que es pura tierrita y en parte raicecitas y todo eso. Pero como se lo quitamos, lo sustituimos con esto. Así es. Caliente. Entonces hay que volver a taparlo para que siga el nido, ¿no? Algo húmedo, sí. Se aburre el... Vamos a tratar de que el nido esté, no quede ningún vacío. Un hueco, ningún hueco para que la hormiga no se aburra. Oye, ¿y la sientes en tu cuerpo? Sí, hormiguear, sí. No. Ok, amigos, pues aquí tenemos los escamoles, algunos ya casi convertidos en paloma. Bueno, lo que vamos a hacer es probarlos. Vamos a probarlos, a ver así, a qué saben. ¿Cómo así? ¿También se comen los que ya están casi convertidos también? Pues tienen un sabor como lechoso, altamente proteínico, con alto valor nutrimental, considerado el caviar mexicano. Muy rico, la verdad. Si un día tienen oportunidad de probarlos, se los recomiendo. La hormiga que anda en los caminos es la que se encarga de llevarles alimentación a sus huevecillos. Ella se alimentan de nopal, de maguey, de lo verde que se ve aquí de la faena. Y es que se quedan adentro de tu camisa. Ah, estas van saliendo poco a poco. ¿Sí? ¿Qué crees que, ¿qué crees que no se sacó uno mucho así para no matarlas? Tú nada más, por así decirlo, las... Respeto a las escobitas. Perdón, sí, las escobitas. Que por ejemplo esto sí, mira. Se cae. Para no matarlas. Para no matarlas. Con cuidado. Sí, para que el enjambre esté. No, pues si todavía tienes. Sí, tan solo en el pelo, sí. Sí. El señor súper tranquilo. Ahí, o sea, no las apachurro para que solitas se vayan desprendiendo. Ya nomás las sacudo. Bien. Ya las sacudo con la escobita para no. Para no lastimarlas. Sí, exacto. Impresionante. Porque luego igual, de tanto que se mueren, los nidos se van haciendo pequeñitos hasta que desaparece. Eso es verdad. Se trata de cuidarlas, ¿no? Sí, de cuidarlas, justo. Tienes en el cuello, Fray. Sí. No, nada más. Todo eso. Mira. Pero te digo que eso es más fácil que vayan saliendo solitos, porque si me talla, se muere. Si les apachurro, sí. Hasta que vayan despertando, y es normal que vaya. A ver. Suelta. Sí, aquí. Dios santo. Mira cómo hace una ropa. Sí. No freaking. Pero way. Como que se adormece. Se adormece, sí. Ya llega el momento en que se adormece. Sí, ya no sientes nada. Te das cuenta que como que hacen así con los deditos, así como estos piquetitos. Ya no te agarra con la piel así como la traes tú así, sensible. Increíble cómo en estas tierras que se ven áridas, un clima semidesértico, encontremos alimento y encontremos maravillas de la naturaleza. Buen dato. Pues aquí tienen ubicado otro nido. Ajá, supuestamente. Pero donde hay hormiga, comúnmente hay otro nido. Ajá. Pero hay que empezar a seguir los caminos y todo eso. Y aquí es como se alimenta la hormiga. Esta debe ser. Y ahí deja su camino también. Tengo una pregunta. Cuando se dan los magueyes, cuando cuesta un poquito más. De trabajo. Sí. Está más estorboso. Sí, pero ahorita, como he escapado del año pasado, pues se va arrinconando más. Para todo el trabajo físico que esto tiene, de esta gente que tiene que ir y exponerse, literal. La sudadera le protege un poco, ¿verdad? Sí, de los piquetes de los brazos, haz de cuenta que de... Sí, es como una protección, ya no. ¿Cuánto vale la libra? Cosas.
de escamoles. Tiene que ser cara, ¿no? Le va a estar bueno, mira, para no me ayudar. Tiene que ser costoso. Voy a averiguar cuánto vale. La que muerde. Vamos quitando lo más grueso. Esto es lo que le llaman la red, ¿no? Esta es la red. Esta es la red. Me están diciendo aquí que esta red es natural. La forman las hormigas con tierra. Oh, ya me está picando, ya me está mordiendo esta. Entonces la forma la hormiga con tierra, con su propia saliva, o lo que extraen del maguey del nopal. El jugo del maguey del nopal y la tierra de aquí mismo, y forman esta red. Y aquí es donde, pues donde depositan sus huevos para criar. Impresionante. Oye, pues me sigue mordiendo. La naturaleza siempre impresionante. Es una parte muy importante, ¿no? Sí. Si cuando revisan un nido, hay que volver a taparlo para que siga produciendo y pues, la hormiga no se vaya. Bueno, estoy averiguando el precio y dice, el precio del mercado de escamoles varía entre $35 y $100 por kilogramo. Bueno, eso es aquí. Bueno, está bien. Bueno, pues si lleváramos, si valiera, bueno, digamos que $100 por kilo y se llevara el dinero a México, suena bien. Pero ¿cuánto vale allá en México? En México no debe ser igual. ¡Wow! O sea que los taquitos de escamoles deben ser más caros. ¡Ay, miren por acá! Dice $1,900 pesos mexicanos por kilo. 1,900 pesos, esperen, ¿cuánto es eso? 1,900 pesos mexicanos. ¡Ay! ¡Sí vale lo mismo! ¡Sí traduce lo mismo! ¡Sí, traduce lo mismo en dólares! O sea, ¿que cuánto valen unos taquitos de escamole, caritos? Pues claro, con todo este trabajo que tienen, ya lo entiende. Sí, con palcovich. Por eso es un manjar. Parte del maguey seco. Parte del maguey seco. Con restos de nopal seco o palcahuite, para que genere calor ahí adentro y la hormiga siga ahí teniendo su nido. Y bueno, no se vaya. Entonces, después de extraer todo el escamol, se vuelve a tapar muy bien tapadito. Y bueno, la hormiga regresa y sigue existiendo el nido. Incluso tuve algunas mordeduras. Pero bueno, la verdad que esta es una experiencia que quería compartirles. Y bueno, ya por hoy vamos a dar por finalizada la jornada. Pues ahora vamos a tomar algunos alimentos. Qué chévere cómo lo hicieron así en las piedras ahí. Ok, amigos, pues siendo las 5 de la tarde, damos por finalizado el recorrido del día de hoy. Ay, yo quería que se comiera un poco de escamoles. Bueno, los escamoleros ya se dirigen hacia su casa. Y a la parte final de este día de labor, que es escoger el escamol uno por uno, separando toda la basura, todo el desecho. Es que eso iba a decir, es que no los tenían listos. Todavía faltaba este proceso, no se lo podían comer así. Aparte que de que se lo coman ellos, pues no debe ser tan productivo, obviamente. Todo ese trabajo, pues ellos dirán, no, mejor dejémoslo para la gente, pues para venderlo a la gente. Del huevo limpio, el huevo blanquito, para poder comercializarlo. Entonces imagínense, amigos, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Tuvimos suerte afortunadamente de encontrar uno o dos nidos a mano, que nos dieron la oportunidad de grabar estas bonitas imágenes. No. Espero les guste esta aventura. Gracias por haberme acompañado. Gracias, Saúl. Gracias, Efraín. Gracias, Leandro, también, porque pues hoy nos dio gusto acompañarlos en un día pues normal para ustedes, pero pues esto es como mostrarle a las nuevas generaciones las tradiciones de aquí. Yo me siento orgullosamente hidalguense. Entonces gracias por permitirme grabarlos y pues esto se va para las generaciones futuras. Gracias, muchas gracias a ti que nos acompañates y ahora sí a todos mis amigos aquí, y se te agradece que nos acompañaste. Muchas gracias. Que de antemano es un orgullo para rescatar estas tradiciones que aún con el tiempo se van perdiendo. Sí, una tradición pues ya milenaria, ancestral. Claro. Sí, es. Son años. 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 Y pues felicidades, porque la verdad es un arte, donde... Porque, qué pena, porque el perro va corriendo detrás de ellos, que alguien me explique. ¿Por qué el perrito corre detrás de ellos? Porque no lo suben al carro con ellos.
¿Se les olvidó el perro? ¿O el perro no es de ellos o qué? Y esperen que saben que estaba tratando de ver qué relación tiene la palomilla. O sea, lo que ellos mostraron ahí, con los que tenían alas. ¿Qué relación tienen con los escamoles? O sea, no entiendo. Yo veo puro, pura tierra. Ustedes ven camino, ustedes ven... Para buscarlas, pues híjoles. La verdad, felicidades, porque cuesta mucho trabajo. Y pues valorar mucho su trabajo. Claro, pues muchas gracias y esperemos que nos echemos otra vuelta como ahorita. Claro, primero Dios. Claro, nos vemos y hasta la próxima. Y gracias a Dios. Desde el estado de Hidalgo, comunidad de Santiago Tlajomulco. Muchas gracias. Con Raúl Orozco. Ahí estamos, hasta luego. Wow. Mis respetos para ellos. O sea, hay unos que ya están más desarrollados que otros, están más para allá que para acá. Oigan. Estoy dándome cuenta de que hay diferentes nombres. Tiene diferentes nombres. Se les pone diferentes nombres. Por eso era que ustedes me decían, no, Alex, es que se llama así o se llama asá de la otra manera. Por aquí hay unos que se llaman... Ah, no, pero estos son otros. Los chinicuiles son como gusanos, no, estos son otros. Escamoles. No, parece ser que son solamente escamoles, ¿cierto? A ver qué dice aquí. Humiles. Esos son otros también insectos. Ay, yo no sabía esto. Ay, Dios mío. Bueno. Sigo sin entender. Voy a ver si pongo. Esperen, a ver si pongo como el ciclo de los escamoles. A ver si entiendo qué tiene que ver el de las alas con las hormigas. Porque no entendí. Sí. ¿Pero qué tienen que ver con las hormigas? O sea, las hormigas solo los alimentan, pero ellos son otra especie. Porque acá dice... Ciclo de vida, que son los blanquitos o la larva que está ahí. Prietos, que son pupas, que son como los oscuritos. Y después, alados o palomillas, que son los que se reproducen y tienen alas. Así que... Pues no sé, me imagino yo que las hormigas les dan de comer. No sé, estoy confundida, a ver qué dice acá. Muchachos, ayúdenme con esto, porque de verdad... Pero dice que son larvas de hormiga. Entonces, ¿qué tienen que ver los otros que tienen alitas? Voy a hacer una investigación exhaustiva con esto. Porque la verdad no entiendo. Disculpen mi ignorancia, pero yo creo que esto es una pregunta muy normal. O sea, ¿qué tiene que ver los escamoles con los que llaman palomillas? Si es que las hormigas normales no tienen alas. Es literal. O sea, disculpen mi ignorancia, pero pues es que yo creo que esta es una pregunta que la gente se hace, ¿no? Es normal. Así que... Hormiga de escamoles. Si ven, o sea, las hormigas trabajan para los escamoles. Pero no tiene nada que ver con ellos, o sea. Entonces, ¿por qué dicen huevecillos de hormigas si no son hormigas? No entiendo. A ver, ¿qué dice acá? Ahí está recetas y todo el tema. Bueno, mis queridos, voy a hacer mi investigación y obviamente a leer los comentarios de ustedes, porque ustedes siempre me ayudan un montón a tratar de entender. Discúlpenme la vida, es normal, y aquí estamos para eso, para intercambiar ideas,
para poder entender, para poder seguir aprendiendo. Estoy impresionada porque, según estaba viendo ahí, hay muchísimos otros insectos que se comen. Y que pienso que de verdad deberíamos hacer, o sea, dirigirnos hacia eso, para tener un mundo más sostenible, dejar de comer tanta carne, tanto pollo, tanto huevo y, por ejemplo, más insectos. Para las generaciones futuras, porque siento que las de ahorita puede ser ese cambio, esa transición puede ser difícil. Si a mí me lo dieran de una manera, de pronto así, no tan el impacto de decir, ah, es un insecto, pues tal vez sí. Pero también tienen que entender que no es por ser irrespetuosos, ni muchísimo menos. Uno entiende, en Colombia se comen también las hormigas. Pero tienen que entender que también no es normal, o sea, para alguien que no está acostumbrado y verlo y comérselo, pues puede ser a nivel mental algo difícil, un poco complejo. Pero pues obviamente respeto la gastronomía de todos los países y pues bueno, es muy respetable que se consuman diferentes cosas. Ustedes déjenme saber aquí en los comentarios, yo voy a hacer mi investigación propia. Y ahí les estaré leyendo, mis queridos. Impresionante este tema. Si quieren apoyarme, dejen ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López Col, sin más. Mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en la próxima, mijos. Chaito, chaito.